La segunda feria de empleo juvenil se asoma a la ciudad con unas positivas expectativas. La de más de 76 puestos de trabajo de las 26 empresas que este año participan en este evento y los 300 jóvenes inscritos en los diversos talleres de empleo. Un evento organizado por la Cámara de Comercio que, dadas las características de la ciudad, lo convierte en un acto fundamental para conseguir la inserción laboral de los jóvenes, uno de los colectivos más castigados por el desempleo. Sabemos que Ceuta es uno de los 5 territorios con más tasa de desempleo de Europa, de desempleo juvenil, y obviamente eso nos sirve a nosotros como acicate para luchar, intentar impulsar ferias como esta del empleo, para ayudar a intentar que efectivamente los jóvenes puedan incorporarse a un mundo laboral normal, ¿no? Durante 2 días este evento concentrará ponencias de expertos en la materia, talleres o sesiones personalizadas de coaching, una amplia oferta de actividades con un objetivo común, la lucha contra el desempleo en la que todos tienen que colaborar. Entendemos que esa generación de empleo no puede ser solamente responsabilidad de los organismos públicos competentes, en este caso el Servicio Público de Empleo, sino que tiene que ser el fruto de un trabajo colectivo, no solamente de todas las organizaciones de la ciudad, sino también de los ciudadanos. Es decir, todos tenemos de alguna manera que intervenir en que la generación de empleo sea cada vez más fuerte en la ciudad de Ceuta y que cada vez tengamos menos problemas de desempleo. Durante la inauguración del evento, la consejera de Economía recordó uno de los mayores problemas que afectan a los empresarios, los colapsos en la frontera y la apuesta del gobierno local por apoyar a este colectivo. Nosotros no nos rendimos, nosotros estamos a por todas, en todo momento, con positividad, con objetividad, con claridad, con transparencia y siempre que podemos al lado de los empresarios. El 75% del empleo en nuestro país lo crean los empresarios, con lo cual son el motor fundamental para la creación de empleo, el bienestar y la mejora del bienestar, como decía, de todos los ciudadanos y de nuestra sociedad. Uno de los platos fuertes de la feria es la presencia del consultor Emilio Duró, que ofreció varios consejos para aquellos que se enfrentan por primera vez al mercado laboral. El primero, optimismo. Optimismo, entendiendo optimismo no como reír, sino como la capacidad de enfocar el presente y no el pasado. Vamos a un mundo maravilloso, vamos a un mundo fantástico. Cada año se duplica, cada año y medio los conocimientos. Lo que vamos a ver los próximos años es increíble. En 7, 8, 10 años del trabajo de las máquinas, luego cualquier persona que os hable de que esto va peor, os miente. Lo segundo que vamos a necesitar es pasión. Viviendo 100 años tienes que hacer algo que te apasione, algo que te guste, algo que te levantes con ilusión. Y es muy difícil trabajar 100 años en algo que no te gusta. Lo tercero que vamos a necesitar va a ser trabajo duro, aunque el trabajo duro va a desaparecer, porque el trabajo como esclavitud o como castigo divino desaparece, porque lo harán las máquinas, el trabajo duro. Y sí es cierto que cuando no trabajamos, la tasa de depresiones, de tristezas aumenta. Luego tenemos que encontrar algo que nos permita levantarnos cada día para hacer algo útil. Y la cuarta cosa es conocimientos. Vamos a un mundo en cambio total, el mundo es joven, y el reto es este, que vamos a hacer con gente, que nos vamos haciendo mayor, vamos poniendo neuronas y cómo seguir en la brecha, ¿no? Porque lo que queremos estar es 50 años paseando al perro y paseando por la playa.